Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? En este nuevo día y horario, sábado 22 horas. Y hoy un gran programa. Está en nuestros estudios Orlando Ferreres, que fue viceministro de Economía, diría ministro de Economía, allá en la década del 80, así que le tocó manejar una papa caliente. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de todo, el plan de Milei, el plan económico, las dudas, los aciertos, cuál es el talón de Aquiles del plan económico del gobierno y qué hay, según su mirada, recalibrar del plan económico. Y también en nuestros estudios está para hablar de inversiones, ayudarte a armar tu cartera de inversión, el señor Daniel Vicien, asesor financiero. Vamos a hablar de todo. Bajaron la tasa de interés donde invertimos, qué hacemos con los pesos, qué hacemos con los dólares. Así que imperdible. Y también vamos a estar hablando, porque tenemos esta del gobierno que logró la media sanción de la ley Bases, un paquete de leyes indispensable para que el gobierno pueda seguir implementando su plan económico. Se encuentra en los estudios Guillermo Pérez del grupo GNP para hablar del blanqueo, la moratoria, del tema del impuesto a las ganancias. Así que no te lo podés perder. Bueno, hablando del tema del plan económico, de la ley Bases, todavía estamos a la espera de la votación final en el Senado. Todavía no está resuelto. Pero es importante porque estas leyes resultan indispensables en un momento en que las herramientas del gobierno se estaban agotando. La licuadora ya no daba para más y con la sanción de la ley el gobierno, además de contar con un respaldo político importante, que era lo que le cuestionaban, bueno, hasta ahora la media sanción, por lo menos con los diputados, lo logró, ahora va a poder bajar el gasto con mayor calidad. Por eso decía, no solo licuadora, la sanción del paquete fiscal mejorará la recaudación en más o menos el 0,6 del PBI. Y también recordemos que está la vuelta del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría y la ley también habilita a privatizar 11 empresas, ¿ok? Es decir, ingresos de dólares y o baja del gasto. Por eso habla de calidad del gasto. Ya no depender tanto de la licuadora, sino, bueno, suba de impuestos y mejorar también con este sendero de baja fiscal. El Banco Central esta semana también sorprendió con qué. Con la baja de tasas. Esto hay que decirlo, son muy osados que te van bajando. Ya no te la esperaba porque cuando te acomodaste que había bajado el 70 al 60, inmediatamente te bajó del 60 al 50 y sigue bajando los pasivos remunerados. Ahora los plazos fijos rendirán promedio, según la entidad bancaria, 40%. Para muchos no lo podés creer, 40% contra 110, 130 que tuvimos hace días, semanas, hace muy pocos meses. Y no te garantiza que siga bajando. Y atención que las cuentas remuneradas, aquellos que están más que nada con las aplicaciones, también rendirán menos porque también hubo un cambio. Porque le modificaron el encaje, el dinero que no pueden invertir pasó del 10 al 15%. Quiere decir, la plata que manejan esas aplicaciones o cuentas remuneradas, ahora no puede, antes tenían la posibilidad de invertir el 100, después pasó al 10, ahora el 15. Así que van a rendir menos que el plazo fijo. Una alarma y una buena noticia. La alarma, como la inflación no está bajando al ritmo deseado por el gobierno, por más que escuche lo contrario, esta es la realidad, se están postergando un montón de aumentos, por ejemplo, aumento de gas, de electricidad, de transporte, que esto, hay que decirlo, está generando inflación reprimida para adelante. Como pasó por ahí con el aumento de las prepagas, que dieron marcha atrás, no es que eso es una baja hora de inflación, sino que es una inflación futura que en algún momento, que hoy se está pisando. Así que de eso vamos a estar hablando también con Orlando Ferré, que tiene que decir, che, pará, ¿la inflación está bajando realmente? Si lo comparamos con otros planes de estabilización, como pasó con la salida de la convertibilidad o la convertibilidad, previo a la convertibilidad, con el plan Austral, ¿está contento el plan económico con este sendero de baja de inflación o esperaba un poco más? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el dólar? Hay un montón de cosas para hablar. La buena noticia es que el Banco Central lleva comprado 15.000 millones de dólares. Así que una hora programón. Así que le doy la bienvenida a todo el equipo. Gonzalo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Atención, emprendedores. Si vos vivís de las redes sociales, la gran pregunta, ¿te conviene siempre subirte las tendencias en Instagram o TikTok? Lo vemos en un rato.
Guillermo Pérez, cuántas preguntas que tengo para hacerte, si conviene o no entrar al blanqueo, si aquellos que entraron en los blanqueos anteriores, que algunos dijeron, che, ¿para qué lo hice? Me quiero matar, porque después te cambiaron la regla. Así que en ratito me lo vas a contar. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Un placer. Y bueno, Daniel Vicien, bienvenido. Vamos a estar hablando de toda la actualidad de inversiones. Voló la bolsa el día viernes, acciones, bueno, se recuperó todo, afuera también ayudó, viste que va cambiando todos los días, así que vamos a hablar de todo. ¿Dónde invertir? Bajo la tasa, bonos en dólares, cartera de inversión, CDR, acciones, todo. Y le vamos a hacer todas las preguntas que quiera. ¿Plazo fijo UVA sí? ¿Plazo fijo UVA no? ¿Qué hacemos con la guita? Absolutamente todo. Orlando Ferreres, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, gracias por estar. Sabemos que sos un hombre de mucha experiencia, siempre consultado. Y la pregunta es acá, a ver, yo recién hablaba, el gobierno habla de baja inflación. Bueno, está bajando. Está bajando, está en tendencia a la baja. ¿Está contento el equipo económico? ¿No esperaba una baja superior? Porque cuando uno estudia los últimos planes de estabilización, o cuando salimos después de la hiper con la convertibilidad, o cuando salimos del plan austral, veías que la inflación estaba también corriendo al 30, bajó al 25 y se derrumbó de una manera impresionante, y ahora no está sucediendo. En la época que yo estuve también en el Ministerio de Economía, que fue en el 89, teníamos una hiperinflación del 390%, o sea, cuatro veces casi el aumento de precios del mes de julio. Y ahí, digamos, después de ese aumento que fue lo último que hizo Alfonsín, nosotros bajamos al 6% a los dos meses. O sea que también fue muy rápida la caída de la inflación. Creo que este es un manejo más macroeconómico, sacado de los libros un poco. Puede tardar de 18 a 24 meses con la cantidad de dinero en lograr una frenada de la inflación. Yo creo que a veces aplicando un poco más el sentido común se puede lograr más rápido. ¿Qué es lo que hay que recalibrar de todo esto? Porque vos ves al gobierno y Milei te dice, mira, tenemos superávit financiero en el Tesoro, base monetaria constante, brecha casi nula, saneamiento del balance del Banco Central, levantamiento de restricciones hasta salir del CEPO, que esto es muy poquitito, están recomprando reservas. Es como que, a ver, vos si lo tuvieras acá enfrente a Milei, es como que nos va a dar una clase de que hice todo perfecto. Claro. Y después empieza a haber hoy algunas alarmas que, no hablemos de dólar con Milei, que voy a decir que está atrasado, se pone loco. Después que la actividad económica, la cuestión ya recesiva, todos los datos vienen peor. Vienen peor, por más que él diga, che, subió un poquitito el salario, no se recompone el salario, está muy, muy para abajo, la actividad económica está muy para abajo. Entonces, ¿qué es lo que le falta recalibrar o estamos bien así? No, yo creo que va recalibrando en la medida que va viendo que la situación, digamos, por ejemplo, del Congreso se le pone difícil, tiene que recalibrar un poco para obtener los votos. Entonces, por ejemplo, en materia de jubilaciones, va a aumentar por la inflación más 10% para recuperar la caída de diciembre. Y en los salarios reales yo creo que van a aumentar también, porque este mes ya aumentaron más que la inflación, 13% versus 11%, tomando... Igual en el trimestre la caída es fuerte todavía. ¿Ya? Por supuesto, la caída de la actividad económica... Es como que la curva empieza a verse, como que ya estamos tocando piso de la actividad. Sí, yo diría que sí, estamos por tocar piso. Habíamos pensado que eso podría haber sido febrero, pero las cifras de marzo nos indicaron que no, que todavía seguía cayendo. Cayó 9,7%, 9,6% la actividad entre marzo de este año y marzo del año pasado. Es una caída muy grande. Y entonces recuperar esa caída no va a ser tan en forma de V, sino en forma de U, un poco más largo la recorrida para llegar al nivel adecuado anteriormente a la recesión. ¿Dónde, a ver, no sé si llamarlo fallo, porque acá siempre resaltamos, la situación era de emergencia, había que tomar decisiones, sí, se tomaron decisiones, algunas audaces, se fueron con todo. A ver, estamos hablando de la baja de tasa de interés. Esa es una, por ejemplo. Es una medida muy audaz, inesperada. Sí, la del gasto público se esperaba que iba a haber una fuerte corrección, pero bueno, ves un gobierno muy activo. Ahora bien, a medida que pasa el tiempo, la gente, la población, la sociedad, los sectores, le empieza a reclamar otra cosa. Claro. El tema que no la gente no ve es cómo continúa todo esto. Bueno, eso es cierto. Digamos, Milei y Caputo se quejan un poco de la gente que decimos que el tipo de cambio está un poco atrasado, porque la paridad teórica de equilibrio
para los países a los cuales exportamos, o sea, no solo con Estados Unidos, sino tomando en cuenta Brasil, Europa, China, etcétera, da 1.300 pesos por dólar. Ahora, si uno hace las cuentas, tomando en cuenta aquellos periodos en que entró capital al Banco Central, a la Argentina, da más o menos 590 pesos por dólar. A valores de hoy. A valores de hoy. Es decir, que si hoy no están ingresando dólares, que si ingresaran dólares, sí, el tipo de cambio se puede apreciar mucho más. Pero las reservas están aumentando, aumentaron eso, sí. 15 mil millones. O sea que desde el punto de vista práctico se puede considerar que es alguien tiene que estar entrando esos dólares. Puede ser de la exportación, está bien, pero no tanto. Así que a mí me parece que el otro periodo de salida de capitales da 1.300 pesos por dólar. O sea que está entre 600 y 1.300. Como él se ubica más o menos en los 1.050, 1.070 y 890 para el tipo de cambio oficial, él dice el dólar no está atrasado. Pero yo veo que va a venir un poco lo que ustedes dicen, va a venir la recesión complicando y ahí vamos a tener que hacerlo frente a que la de la soja o del maíz no quieran vender más que lo necesario. Bueno, hoy está pasando, hoy le están diciendo al gobierno, che, ojo que hoy no es muy atractivo liquidar. No. Ya se lo está diciendo. Ahora bien, recién a ver si interpreté bien lo que dijiste, que esto es importante. Hoy tenés una apreciación muy fuerte, ¿eh? Digamos, cuando hablamos de todos los precios relativos, vos tenías todos los precios por acá, el dólar estaba acá, el overshooting. Claro. ¿Ok? Un dólar a valores de hoy de 2.000 pesos, por decir algo. Digamos. ¿Ok? El dólar se te destruyó y los precios subieron para arriba. Entonces, se te encareció toda la Argentina una ensalada que no sé lo que es barato, lo que es caro. Ahora bien, la apreciación del tipo de cambio, o al revés, la depreciación del tipo de cambio, ¿va a venir por baja de precios? ¿Y no por el dólar? En parte por baja de precios. Ya en la última semana de abril hubo deflación de 1% en la última semana. O sea que si bien venía disminuyendo el aumento, ahora pasó a estar en deflación, disminución de precios. ¿Esto por la recesión? Por la recesión, claro. Porque los precios se aumentaron un poco de más respecto de lo que podrían aumentarse. Y entonces vos encontrás descuentos del 25, 30, 35, 40%. En vez de cambiar el precio directamente. Ya algunos han cambiado el precio y por lo tanto hubo una cierta baja. Ahora, la inflación para el año, nosotros lo calculamos en 160%, más o menos parecía a lo que dice el Banco Mundial, el FMI que da 150, o sea, evidentemente va a ser 4,5, 5 para fin de año. Tampoco va a bajar a 2 o a 1, va a seguir siendo alta todavía. Vamos a utilizar de ejemplo, a ver, vos estás en el directorio hoy de una empresa, ¿no? Sí. Que de noviembre, para no decir diciembre, a la fecha te encontrás con un panorama totalmente distinto. Tal cual. A ver, si te endeudaste en dólares, estás contento. Contentísimo. ¿Okay? Feliz. Si te endeudaste en peso, a las tasas viejas, hoy estaría, digamos, cancelando esos préstamos y cambiándolo por las tasas nuevas. ¿Ok? Estamos hablando acá de decisiones financieras. Después tenés el tema de los precios relativos. Decís, che, pará. Hoy, yo había previamente, ¿qué pasó? Todos ajustaron con un dólar de overshooting. Exacto. Hoy las empresas están bajando ese valor porque no venden y demás. Hoy a ver, como empresario, ¿no? Empresario de la construcción, empresario de auto, todos los precios están por arriba, no por abajo. Claro. ¿Te tenés que acostumbrar a esta apreciación? Que si este dólar, esta apreciación del dólar, ¿vino para quedarse? Bueno, eso es lo que piensa el ministro Caputo y también quizás Milei, que la apreciación va a ser porque va a entrar capitales. Y él mismo dice, yo voy a ahorrar 15% del PBI en el sector público y ese va a ser ahorro disponible para el sector privado que entonces va a invertir. Pero no da ningún signo para la inversión. Ahí tenemos las cifras de inversión nuestra que bajaron 29%. La inversión bruta interna. Mensual, exactamente. Eso bajó 29% entre marzo y marzo. O sea que es un número muy grande. Que acá aclaremos, perdón, Orlando, esta serie que está en 22 ya era muy baja. Ya era baja. En términos históricos es baja. Era baja y ahora es mucho más baja. Okay. Eso representa el 14% del producto, que no es, ni siquiera es la amortización del capital. O sea que prácticamente lo estamos aumentando
la capacidad instalada. Pero todo es circunstancial también. A ver, hubo muchos cambios. Por supuesto. Es lógico que, a ver, si todavía no sabés las condiciones, los indicadores, está como toda la economía, todos los sectores, recalculando todo. Por supuesto que está recalculando, y por eso que la gente va a Chile porque es más barato que la Argentina, evidentemente. Ya no vienen más a llevarse todo, no, vamos no nosotros. Viene. Nosotros ahora vamos nosotros. Exacto. Y acá tenés el otro también indicador general de la actividad que va de la mano. 9,5, ¿no? 9,6, también en marzo contra marzo. Evidentemente también la actividad económica no logró poner un piso en la recesión. Todavía no estamos seguros de si va a ser en mayo que se frene esa caída o todavía va a seguir. Bueno, esto también lo que te anticipa, es muy probable que el equipo económico esté diciendo la inflación no bajó la velocidad que me hubiera gustado, el plan, digamos, más, a ver, el cambiario, el monetario está funcionando muy bien, la economía real no tanto, la actividad económica tiene una caída muy fuerte, que es muy probable, por eso están postergando también los aumentos que claro, vienen. Luz y gas. Sí, luz y gas, el tema del impuesto a los combustibles, bueno, entre todo, negociación con sectores para la prepa, decir, bueno, no me aumentes tanto. Y me parece que ahora empieza a recuperar el salario, entonces podemos estar viendo que esta es la máxima caída de actividad o es muy temprano todavía. Yo creo que puede ser la máxima caída de actividad y a partir de mayo se estabilizaría en un nivel más bajo que el año pasado, pero que no sea del 9,7% como fue este, ¿no? Este es un tema, la recaudación, ¿no? Estamos viendo todos los indicadores para que vos de tu casa puedas ver cuál es el paso siguiente que va a dar el gobierno, porque así como miran las encuestas, ven los indicadores. Los indicadores te están diciendo, vamos bien, vamos mal, vamos para acá, le tenemos que poner quita a los jubilados o no, y eso lo está manejando bien el gobierno. Ahora bien, la recaudación cae 13% en términos reales, es una bomba. En abril. Perdón, es una bomba esto. Es muchísimo. Es fuerte. Sí. Pero hay que ver también cuánto cae el gasto. Todavía no lo sabemos, pero posiblemente caiga más que eso. O sea que todavía va a seguir estando con superávit primario, por lo menos este mes de abril. Seguramente superávit primario, o sea, antes de pagar los intereses de la deuda, este año lo calculamos como que va a ser positivo, o sea, va a tener más o menos 1,5 a 2% de superávit primario respecto del PBI. O sea que por ese lado podemos decir que estamos tranquilos porque lo que más mira el gobierno es la parte fiscal. Ahora bien, ¿qué es lo que se preocupa de la parte social, es cierto? No, seguro. Ahora bien, ¿qué es lo que no estamos viendo? Porque así como dije al comienzo, mira, yo no vi venir una baja de tasas tan fuerte, tan pronunciada. Pues me esperaba al revés, la lógica es devalúan, suben el tipo, la tasa de interés para contener los dólares. La verdad, los dólares bajaron, subió la tasa de interés, maravilloso. Nada. ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué le puede decir a la gente que decir, listo, entiendo lo de la caída de actividad, entiendo la caída del salario, entiendo que la inflación se está desacelerando, la gente lo vive todos los días con una tal situación cual. De algunos sectores de mucha angustia porque la recomposición no viene. ¿Qué es lo que no estamos viendo que está por venir? Yo creo que lo que está saliendo de las encuestas es una esperanza de que en el segundo semestre o por lo menos hacia fin del trimestre último del año o a principio del año que viene haya una inflación baja y haya recuperación económica y digamos haya superávit fiscal de nuevo, porque esas son las cosas claves que tiene este gobierno como plan económico de largo plazo. Por supuesto que lo tiene que aplicar ahora, pero es muy difícil. Y hay cosas que salen, por ejemplo, hoy salió, que, o ayer, que no iba a existir más la cédula verde de los cédula azul sí. de los autos. Ya, si bien no implica mucho el gasto, es como un alivio para todas las personas que tienen que manejar porque no hace falta hacer ese trámite de gusto. Bueno, tiene que ver con eficientizar también el Estado y está en la ley base y todo eso, ¿no? Exacto. En el paquete está parte de eso, que también tiene que ver, a ver, cuando hablamos, y lo comentaba en el editorial, de mejorar la calidad del gasto para que no sea solamente bajar el gasto licuando salario, licuando jubilaciones. Algo que te llega a vos mismo como persona. Bueno, ese es el caso de los autos, con la cédula azul de los autos, que no va a haber que hacerla más. Y tampoco se va a haber que renovar la cédula verde, o sea, queda para siempre. Es decir, son temas que le llegan a la gente, aunque no implican mucho en cuanto a gasto público, pero que le llegan a la gente. Pero es una visión hacia dónde vamos. Claro. También dicen que el año que viene van a empezar a simplificar impuestos y demás.
Quiero irme ahora al mercado financiero, Orlando. Le voy a preguntar a Daniel Vicien, pero después quiero hablar con vos porque, a ver, tu mirada está en la mirada financiera, la mirada económica. Le voy a hacer una pregunta a Daniel y después quiero ver tu opinión. Bueno. ¿Ok? Porque, a ver, el dólar empezó, a ver, un poquitito, ¿no? El contado con liquidación, el día viernes pegó una suba importante, que estaba bastante liquidado y muerto. Los bonos siguen, la verdad, con mucho apetito, y me preguntaba, nadie duda de que los bonos se van a pagar, y todo el paquete ley bases colabora con todo eso. Me parece que con esta baja de tasa vuelve de nuevo, por más que daban ser más negativo, la curva ser para cubrirse. Bueno, ¿cómo está hoy la situación para una empresa, una persona que tiene que invertir y tomar decisiones hoy para no perder? Está complicada, la curva de pesos está complicada, está muy abajo de la inflación. Vos lo que ves son toda la curva CER está cara, con lo cual tampoco se ve que vaya a haber una devaluación pronta. Sí puede ser una unificación cambiaria, pero más adelante. Entonces tampoco tenés gente que vaya o ajuste CER o masivamente a dólar link. No está tan claro el panorama. Y quizás hay que tomar un poquito más de riesgo. Lo que subieron mucho con la baja del riesgo país, subieron mucho los bonos. Los bonos todavía siguen rindiendo una tasa enorme respecto a países con economías medio saneadas como la que está pasando en Argentina. Y como dice Orlando, de la esperanza o las expectativas de que el mercado va a mejorar, tuviste toda esa corrida hacia los bonos y en la baja del riesgo país, lo que te hace es que esa es la tasa de descuento de los activos argentinos, suban los activos, y entonces tuviste toda esta suba hacia empresas, aunque las empresas todavía no tienen mejores balances, lo que sí tienen es que las empresas valen más. Pero las empresas eran demasiado baratas y la tasa de descuento era tan alta que las empresas no valían nada. Cuando la tasa de descuento baja, te tienen que subir las acciones. Eso es clarísimo. Claro, es como que las acciones se subieron, obviamente, al overshooting de inflación, digamos, ¿ok? Pero subieron todas. Subieron claro. Todas. Ahora lo que queda después los fundamentos, porque hoy cualquier acción que hayas invertido, subieron todas. Ganaste sí, en claro. Todas los últimos hay cuatro, que ser cinco selectivo meses. Igualmente, eso lo yo sabes. Creo que ahora sí, porque a ver, la recesión le pega a los flujos de fondo, le pega a la actividad, que hoy todavía no lo estamos viendo. Tal cual. Hubo un ajuste por inflación de todos los activos. A la larga, el precio de las acciones tiene que ver con los resultados y muchas empresas no van a tener buenos resultados con todo este tema recesivo. Sí van a tener algunos sectores, pero en la generalidad lo tiene que ver con la baja de la tasa de descuento de todos los activos argentinos. Ya nos vamos a meter con la cartera de inversión, una partecita, pero quiero contar algo que se habla mucho. El gobierno está convencido que el riesgo país va a seguir bajando y a ver, yo esta es la duda que tengo, es ¿cuál sería el valor del riesgo país para que Argentina salga a los mercados? Porque hoy también tenés la tasa americana, bueno, si baja 700, 800 sigue siendo caro para colocar. Bueno, pero la tasa de riesgo del país de Estados Unidos es muy baja, ¿no? A pesar de que subió un poquito. Pero yo creo que cuando uno llegue a 800 de riesgo país estaría mucho mejor para poder... No, estaría mucho mejor, pero ¿sería el momento o tiene que bajar más todavía? Yo creo que la tendencia es clara, va bajando. Si llega a bajar a 800, ahora está en 1.200 el riesgo país. Pero si baja a 800 o 700, va a haber mucho más entusiasmo para invertir antes de que sea tarde. Bueno, y si esa es la perspectiva, que creo que la vemos todo, después vemos que queda en la economía real, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Que la idea que acompañe. Que son los bonos. Así que ahora te voy a preguntar cuáles son los bonos que recomendás todavía y después vamos a ir a las acciones, ¿ok? Antes que eso, ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Mirá, dos cursos imperdibles, invertir en renta fija bonos. Así que impresionante. Si, digamos, ahora lo que está diciendo Vicien, si no sabe lo que es un bono, cómo hace, bueno, el mejor curso. Y después matemática financiera, que es un curso que recomiendo a todo el mundo por si vos tenés un emprendimiento, una empresa, manejas una pyme o querés saber cómo manejar todo esto, todo tu negocio, el curso de matemática financiera es obligatorio.
¿Ok? Bueno, le damos la bienvenida que se suma con nosotros Invertir en Bolsa. IEB, IEB Más es la mejor app de inversiones, simple, ágil y segura, que te permite operar en el mercado sin comisiones. ¿Qué tenés que hacer? Bajala ahora del Apple o Google Store. Con IEB Más, tus inversiones sacan ventaja. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Ah, por acá lo hago. Ah, perdón, míralo. Disculpa. Gracias, IEB Más. Yo lo voy a aprender la próxima, ¿eh? Bueno, invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y en el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Mirá. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Mira, acá estoy pipeando la cartera, ya que se me fue acá. Ahí está, ahora vamos a llegar a la cartera. ¿Tenés dificultad para pagarle a un proveedor en el exterior? ¿Te gustaría cobrar el sueldo en moneda dura? ¿Querés dolarizarte sin límite y ganarle a la inflación con tu empresa? Te invito a que te contactes con Decrypto Empresas, expertos en servicios financieros. Entra ahora a decrypto.la, tu aliado para potenciar tu empresa. Mira. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, envía e invertí. Protege y globaliza tu dinero en Decrypto.la. Bueno, vamos a la cartera de Daniel Vicien. Bueno, Daniel, primero, ¿cuáles son los bonos que estás recomendando en este momento? Yo estoy recomendando los bonos cortos. La realidad es que hoy, y como decía Orlando, si para volver al mercado necesitas un 8%, 800 puntos básicos, vos fíjate que hoy se da una paradoja en la Argentina, que es los bonos corporativos rinden mucho menos que los bonos soberanos. Eso era por el tremendo riesgo que implicaba prestarle plata al gobierno. Por eso es que se aprecian también los bonos. Y los bonos corporativos están rindiendo entre 5% y 8% o 10%. Hoy están todos sobre la par o a la par. Ahí está moviéndose la L29, por eso diciendo, L30. Los bonos cortos, el L29 y 30 son los más cortos, están teniendo una tasa interna de retorno alrededor del 20% y deberían bajar. O sea, estamos hablando de una tasa del 20%. Es una locura comparando países que están ordenando la macro. Si miramos, este es un bopreal, es un strip bopreal, que es un strip corto, que lo que permite es entrar en pesos y funciona como un dólar link hasta partir de mayo del 2025, que uno puede hacer un put y comprar dólares al oficial si es que hay una unificación cambiaria con ese bono, o guardárselo hasta el 2027, y es un bono que rinde el 5% en dólares. Nos metemos ahora con acciones que tenemos ahí, con algunos CDRs interesantes. Para balancear un poco la cartera, a ver, demasiado estamos invertidos en la Argentina, nuestra vida, nuestro negocio, nuestro salario, nuestra empresa, todo, ir un poco más dolarizado, que ahí la vamos a estar viendo. Bueno, ¿cuáles son? Ahí tenemos Microsoft, Meta, Amazon y AMD. Estos son todos CDRs o acciones americanas que cotizan en Nueva York, que tienen que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de largo plazo, pese a que este año pueda haber lateralizarse el mercado, tener subas y bajas todos los días, de largo plazo estos van a ser los ganadores. Y entonces hay que estar posicionado en inteligencia artificial en el mundo. Bueno, y todo esto lo pueden invertir en CDR. Esto se puede invertir en Argentina en pesos. Esto sería la parte de la cartera. Depende del cliente, depende del perfil en general, inversor. Esto es el 80%, pero para un inversor normal sería menos. ¿Vos no te consideras normal entonces? No, yo soy más arriesgado. 80%. ¿Y el 20%? ¿Qué, bonos? O bonos. Bonos, porque hoy pueden subir mucho. Es decir, bonos y... Si vos mirás mi cartera, es acciones y bonos. Me parece que nos estás escondiendo parte de tu cartera, Daniel. A ver, ¿qué otra parte vas a poner? Que tiene algo más.
Acciones argentinas. A ver, veamos la otra. ¿Y acciones argentinas cuáles estás ponderando en este momento? Y yo creo que vamos todo por las energéticas. Es decir, las energéticas tienen dos partes. Una va a ser el sector ganador. Y dos, si hay algún conflicto internacional, uno está protegido. Y el petróleo siempre, por ejemplo. Y sabemos que el conflicto internacional más latente tiene que ver con petróleo y está, o tenemos Ucrania o tenemos Medio Oriente. Claro. Y lamentablemente pigaría en el petróleo. El tema, lo que está sorprendiendo hoy, por ejemplo, los bancos siguen subiendo. Los bancos siguen subiendo con la expectativa que se dé vuelta y empiecen a ganar plata, pero la realidad es que los bancos hasta ahora le prestaban a los gobiernos, al Estado, y ahora tienen que salir a prestar. Pero igual las tasas que tienen, yo hace un rato me llamaron de un banco a ofrecerme un préstamo al 70%. Obviamente le dije dijiste que no. Que no sabes con quién estás hablando, vos 70. Bueno, 70 es caro hoy. O me dijo 60, yo dije, pero el costo financiero de tal te vas al 90, le dije, olvídate, no me interesa. Pero la realidad es que tienen que salir a prestar, y eso puede ser parte de la reactivación o la inversión o lo que venga, porque la realidad es que aún esas tasas, la inflación debería bajar mucho para que sean negativas de corto plazo. Bueno, Orlando, anda pensando, porque voy a ir al señor del blanqueo. Muy bien. Vamos a ver si le invita a la gente, le dice... Muchachos, saquen las 100 lucas verdes que pagan cero y hay que me parece que va a haber, todos van a aparecer con 100 lucas o menos, ¿no? Que pagan cero. Sí, en realidad esta reforma es muy importante porque es favorable, primero para el Estado, porque las cuatro cosas importantes, es moratoria, blanqueo, bienes personales y ganancias, recaudación para el Estado. Además, todo es coparticipable. Menos el blanqueo que hay que discutir. Estamos todos contentos. Por eso pasó en diputado y probablemente pasen senadores. Te respondo la pregunta previa, ¿sí? Ahora, para el contribuyente es muy favorable, excepto en el impuesto a las ganancias, para lo que yo diría la clase media acomodada. En realidad debería ser la clase media, pero como están los sueldos hoy, digamos la clase media más o menos acomodada. Porque le dan un golpe, además de la prepaga, además del gas, de la luz, etcétera, etcétera. En este blanqueo no hay que olvidarse de la traición del blanqueo pasado. El blanqueo pasado estaba la presión internacional de los bancos, todo el mundo o mucha gente blanqueó, la que no blanqueó se fue a Estados Unidos, y hay que hacer una referencia al convenio entre Argentina y Estados Unidos. Y claro, después la tasa de bienes personales te la subieron 10 veces, del 0,25 al 2,25. Entonces la gente dijo, nunca más. No sé si ese nunca más va a seguir o no va a seguir. Lo que sí sé es que la gente tiene muy claro que hasta 100 mil dólares le cuesta cero, y en realidad podés blanquear muchísimo más a costo cero, porque vos podés traer el dinero en efectivo, digamos, o sea, vos podés realizar inversiones en el exterior, tener las divisas, traerlas acá, ponerlas en la cuenta especial de regularización de activos, y si la mantenés hasta el 31 de diciembre de 2025, invertido en los instrumentos que el Estado te diga. Que todavía no sabemos cuáles son. Son ciertos fondos comunes de inversión, y van a ser ciertos fondos comunes de inversión. Blanqueo. Sí, y después algo vinculado a infraestructura, digamos. Eso va a ser a costo cero. Y eso lo tenés que juntar con algo muy, pero muy importante, que todavía no me preguntaste, que tiene que ver con bienes personales. Porque bienes personales podés pagar 5 años juntos al 0,45. ¿Y cuándo va a ser eso? En julio del 2024. ¿Contra qué tasa? Contra una tasa del 1,50 para el no buen contribuyente. El buen contribuyente, porque leí 4 veces leímos la reforma. Primero en diciembre, después el 13 de marzo, después cuando entró a comisión y ahora que entró a diputado. Y siempre hay algo nuevo. El buen contribuyente de bienes personales va a tener una reducción de la tasa de 0,50. ¿Cuál va a ser la tasa máxima de ahora de 2023? O sea, que en junio de 2024, 1,50. Menos 0,50 es 1. Entonces, cuando uno hace el cálculo a valor actual, si vos pagás los 5 años juntos, respecto al buen contribuyente te ganás un 20% en moneda dura. O sea, pagar los 5 años. Y la otra cosa más importante es tener en cuenta si la persona tiene mucho stock y mucho flujo, o no. Si vos tenés mucho stock y te va a crecer el flujo en los próximos 5 años, te conviene pagar los 5 años juntos ahora, porque estás previendo que tu patrimonio va a subir mucho en los próximos 5 años. Si vos sos una persona con mucho stock, jubilada, que empieza a usar esa plata para consumir y capaz que no le conviene pagar los 5 años. Esos son elementos adicionales que juegan al mero cálculo financiero que te hice recién. Sí, y también depende la plata y el patrimonio que tengas, ¿no? Claro. Ahora bien, la pregunta... La gran ventaja que tuvo
antes el blanqueo anterior de Macri fue muy exitoso, uno de los mejores blanqueos de la historia, ¿no? En términos de volumen. El tapón fiscal, ¿qué significa? Entras al blanqueo, lo voy a decir muy cotidianamente, no te iban a joder. Claro. ¿Ok? Con inspecciones y demás. Eso no está hoy. No, el tapón fiscal para impuestos a las ganancias no está. Lo que sí tenés es el fronting este que te hace el pagar los 3, los 5 años bienes personales, que eso es muy valioso, ¿eh? Porque, en serio, no tenés. Y la gente duda y dice, bueno, pero después me lo van a cambiar. No, no. La ley dice que no se va a poder poner ningún impuesto patrimonial al patrimonio en estos 5 años, del 23 al año 27, y no tenés ninguna obligación con bienes personales, ni en lo formal ni en lo sustancial. Y después te dan estabilidad fiscal, que eso ahí ya es más relativo, del 2028 al 2038. ¿Qué quiere decir eso? Que si te ponen un impuestito de algo al patrimonio, vas a tener un crédito del 0,25 contra ese impuesto en esos 10 años. Pero lo que vale son los primeros 5 años. Pues eso, está 5 años de tranquilidad versus el antecedente que duró muy poco con el blanqueo de Macri. La última pregunta y cortita es, ¿le recomendás hoy, por lo menos lo que hoy está en la letra chica, una persona que blanquee o después va a ser perseguida? Cuéntale no, el miedo que tiene. No, cero perseguido. El blanqueo es una herramienta más de recaudación fiscal. Yo tengo unos cuantos años trabajando en esto y yo creo que viví 6 o 7 blanqueos y no lo van a quemar el blanqueo. El blanqueo es decir, al próximo. Pues claro, es una seguridad absoluta. En ese sentido, no. Y creo que va a haber mucho de 100.000. No va a ser como la otra vez que por la presión de los bancos internacionales fuimos el segundo blanqueo más, más grande. El gobierno no va a juntar 100.000 palos. Para mí no. Es que la otra vez juntaron 120.000 palos, una cosa así. Sí, fue el segundo más grande del mundo en términos de PBI. Yo creo que esta vez no va a pasar eso. Ahora, eso también lo tenés que juntar con algo que Lilita Carrió denunció y yo creo que hay que verlo desde otra óptica. Lilita Carrió dijo, un blanqueo de esta naturaleza y un RIGI, que es que voy a dar una cantidad enorme de desgrabaciones y beneficio impositivo e inversiones de más de 200 millones de dólares, es llama. Después alguna comentario presidencial no ayudó a esto, porque dijo, no me importa dónde venga el dinero. Sí importa, porque la ley de lavado de dinero y de narcotráfico juega y te la dan. Pero claro, entonces vos decís, bueno, hago un blanqueo, entonces plata de actividades, digamos, que son delictivas, van a ir a este régimen de beneficio, al RIGI. No, momento. Hay que verlo de otra manera también. ¿Cuánta gente se fue del país por las tasas de bienes personales? Se fueron empresarios, empresas y talento. Ahora van a volver de vuelta. Porque este blanqueo permite blanquear a gente que se fue al Uruguay o a cualquier lado. Bueno, esperemos. Igual todavía falta que la apruebe el Senado, a ver qué cambios hay. Después te vamos a estar contando la letra chica. ¿Cuánto que considerás saber que el gobierno va a recaudar del blanqueo? ¿Se puede saber? Nosotros hicimos algunas cuentas, pero no tenemos una base como para poder establecer bien cómo sería, porque lo de 100.000 dólares van a entrar mucho, seguramente, como decía Daniel. ¿Qué sería un éxito? A ver, si juntan 5.000 palos, ¿es un éxito? No, yo diría que no. Me parece que tendría que ser más que eso. Un número, estamos calculando que puede ser 15 a 20 mil millones. Okay. Juntando todo. Recordemos que está abierto también durante un plazo importante. Claro, ¿no? Está abierto durante mucho tiempo. O sea que no solamente hay que ver el efecto inicial, sino después qué va a ir pasando en el tiempo que dure el blanqueo. Me parece que ahí va a haber más interés. No, y después hay que ver ese blanqueo, no solamente blanquear, sino en que se va a utilizar la plata, a ver si eso realmente mueve la economía, que claro, es lo que se busca. Que esos dólares que no están declarados, quiere decir que no pueden entrar al mercado, pueden entrar al mercado de capital, el negocio inmobiliario, empresas y demás. Está bien, todo eso es necesario que esté ocurriendo y que tendremos que verlo en la práctica, pero por ahora no se ve todavía. En este momento estamos todavía con las leyes solamente aprobadas en diputados, falta senadores, que se piensa que sí, pero tampoco se sabe seguro. O sea, hay muchas cosas que están en una especie de nirvana que estaría bien si saliera. Pero hay que ver cómo sale finalmente. Gracias, Orlando. Daniel Vicena, anda pensando al revés. ¿Dónde no invertís? Las acciones que no te gustan o sectores. No, te voy a comprometer más, las acciones. O el sector es fácil. Sector es muy fácil para vos. Las acciones y después los sectores donde no hay que invertir en este momento. Ingresá a Barrio La Magdalena, un barrio que lo tiene todo. Barriolamagdalena.com.ar, ubicado en Canning, un barrio que tiene, mirá, consolidado, con más de 200 familias viviendo. Vas y ya
ves que es algo espectacular. No tenés que esperar que lo construya con los riesgos que eso genera. Un barrio que tiene forestación centenaria, bosque, tiene todo lo que vos necesitas para vivir mejor. Barriolamagdalena.com.ar. ¿Qué podés hacer con los pisos? Invertirlos para comprar tu casa propia con los nuevos préstamos hipotecarios de Superviel, sin límite de monto y hasta 30 años y con una tasa bonificada acreditando tu sueldo. Conoce más en superviel.com.ar. ¿Tiene spot o no? No tiene spot. Gracias, Superviel. Listo. Y el último, ahí está. Presentamos una novedad de nuestros amigos de E-Inversiones. Podés invertir en oficinas locales o departamentos dentro del Parque de la Innovación, el nuevo Puerto Madero que se está construyendo en Núñez. Tenés opciones de inversión desde $31,600. Ingresá en einversiones.com.ar. ¿Listo? ¿Estamos? Espectacular. Bueno, Gonzalo, ¿estás listo? Ah, ¿me estás grabando esto? Bueno, vamos a hablar justo de redes sociales, así que está grabando. Bueno, ahora llamamos a Gonzalo. Daniel, en serio, pensá, esto lo vas a ayudar a mucha gente que por ahí tiene una cartera que invirtió en un montón de acciones, CDR, que viene ganando, que es el momento de hoy, che, ojo que este sector ya te dio mucho, ya ganaste mucho, pasate este sector, pasate estas acciones, hay que recalcular también las inversiones. Cuando sube todo, es muy difícil la toma de ganancias y me parece que hoy es un momento de irse también a los seguros. Si venís invertido, ya ganaste mucha guita. Bueno, eso me parece importante. Gonzalo. Hay muchos emprendedores y pymes que viven de las redes sociales y buscan de manera orgánica, sin poner pauta, tener el mayor alcance y la mayor visibilidad para poder vender más. Hay una serie de tendencias en las redes sociales que a veces es bueno subirse y otras veces no. Por ejemplo, esta. Ustedes, si están viendo las redes sociales, ven situaciones que no tienen nada que ver con el negocio y rápidamente hay un corte y se vincula rápidamente al negocio. Esto es una tendencia que creció hace mucho y muchas empresas lo están usando y de manera muy efectiva. Ahora, también hay un gris. Vamos a la próxima. ¿Por qué? Cuando vos utilizás esta tendencia para copiar el resto y hacer exactamente lo mismo, lo que termina pasando es que tu marca empieza a tener cierto desprestigio. ¿Por qué? Porque te terminas copiando. Ahora, hay una ley del marketing que dice, cuando sos el primero pegás, cuando sos el segundo más o menos, cuando sos el tercero, sos una copia y es medio complicado. Entonces, ¿cuál es el secreto en las redes sociales? Subirte a la tendencia, pero hacer un ligero cambio. Fíjate esto, hay una tendencia ahora en las redes sociales de hacer esto, por ejemplo. Te ponen el otro por fin, el otro, el del agua. Ahí está. Una tendencia que es, quiero tener clientes, te tiran un baldazo de agua y hacen que los clientes entren al negocio. Esto que es divertido, ahora lo están haciendo todo el mundo. Por lo tanto, si vos en tu red social lo haces, pareces un copión. Ahora, si le haces un pequeño cambio como esto, vamos a la próxima. Utilizás también el agua, llamás la atención y generás esta atención, una sonrisa para que te lean. Entonces, ¿cuál es la clave? Si ves una tendencia, si ves que todo lo hacen, no hagas lo mismo, haz algo diferente. Adaptalo, un poquito de creatividad. ¿Para qué? Para llamar la atención y no parecer lo mismo que hacen todos. Esta es la manera que puedes hacer que tu marca empiece a crecer en redes sociales. Ser viral, pero no copiar. Gracias, Gonzalo. Bueno, Daniel, tírame ya la batería de estas acciones. No, ya pasaron. Yo primero no invertiría en uva. Si vos me decís, ¿invertirías en plazo fijo uva? No, de ninguna manera, porque me quedo encerrado por un plazo en un país que todo cambia todos los días. Segundo, vos decís acciones. Bueno, tenés el precancelable también. Tenés el precancelable, pero no el primer, pero no el primer día. Pero no el primer día le puedes precancelar. Pero un fondo con uva, fondo común de inversión. Está complicado. O sea, te va a dar un poco, te va a dar cerca de una tasa un poquito abajo de la inflación. O la inflación más o menos. No vas a ganarle a la inflación. Ok. Y hoy la inflación. ¿Y bonos ser tampoco? Los bonos ser están caros, habría que ir a la parte corta de la curva, pero no. Es cierto que hubo una caída en los últimos días, pero igual está un poco caro los bonos ser. ¿Qué otra cosa no hay que hacer? Acciones, yo no compraría acciones de empresas que no pueden exportar y que son, por ejemplo, de materia de la construcción. Si está parada la construcción, sería. Por ejemplo, no es el momento de Loma Negra en este momento. Eso lo dijiste vos. No, pero sí, te estoy preguntando. Por ejemplo. En la Holcim, no sé, otra. No, esas, las empresas de acero pueden exportar, las empresas de cemento probablemente no pueden exportar. ¿Qué otra cosa más? Vamos a sacarte jugo, Daniel.
Mira, Orlando está tomando nota. Bancos muy de largo, no de corto. Los bancos, hasta que no presenten balances positivos, no van a ser tan atractivos. Estaban muy baratos, pero no son atractivos. Bien. ¿Y el resto de los sectores? ¿Panel general, panel líder? Yo prefiero panel general, líder, o sea, empresas grandes, consolidadas, que puedan tener resto para salir adelante. Y Orlando, ¿qué me podés decir ahora? Vos también sos un viejo lobo de mar invirtiendo, ¿ok? Has tenido... Sí. Hoy es un momento también, ¿sos más de los bonos, más de las acciones? De los bonos. Ok. Yo soy más de los bonos. O sea, voy para ese lado en cuanto a portafolio, ¿no? ¿Y qué tiene tu portafolio? A ver. Tiene los bonos estos no que... No te dije cuánto, te fui muy sutil. ¿Qué? Tiene los bonos estos que mencionaron recién, 30, 29, y esos bonos cortos, digamos, relativamente. ¿Está como el señor un 80% en bonos? Y no creo que tanto, pero mucho en bonos. ¿Y el resto acciones locales o acciones de afuera? Acciones de afuera. ¿De qué sectores? Y los sectores que son líderes, o sea, no tendría de empresas que son... Consumo masivo, por ejemplo, claro, financiero. Claro, Coca-Cola. ¿Más Estados Unidos? ¿China? ¿Cómo ves la economía china? Y la veo bien, o sea, China está llegando a ser el número 2 del mundo por tamaño del PBI. Entonces, eso va a producir cambios en toda la parte estratégica del mundo, porque ahora hay un enfrentamiento entre Estados Unidos y China que, digamos, puede generar algunos roces. Vamos a ir a una pausa, pero te voy a comprometer con él, voy a comprometer a los dos, y a Guillermo también. Guillermo también invierte, ok, todo. Me quedé con ganas de más. Es como que me faltó, Orlando, me faltó un poquitito más. Sí, me tenés, ¿no?, que decir algo más. Daniel también, y Guillermo, me tenés que tirar tus perlitas. Así que vamos a una pausa y le vamos a sacar jugo a los invitados para que vos en casa puedas invertir mejor. Pausa y volvemos. Gracias, My Sushi, por acompañarnos como todas las semanas, el mejor sushi. My Sushi 4543-8357. Bueno, ¿con quién arranco acá? Estaban ahí sacando, a ver, vos qué vas a recomendar todo esto. Estaban llamando, buscando los celulares, todas las carteras. A ver, Daniel, ¿cuál es la perlita, la acción que vos seguís, sector o lo que fuera? Mira, en Estados Unidos hay un sector interesante que son las empresas que están desarrollando para medicina, nuevos dispositivos para cirugías o este tipo de cosas muy finitas, que están creciendo muchísimo porque hay desarrollos en todo lo que es cirugía del corazón y otro tipo de cirugías importantes que están teniendo un gran crecimiento y están teniendo un enorme crecimiento en ventas, con lo cual esto se traduce en números. ¿Y es? Algo tan simple es, si querés, en medicina, son los que sacaron esta inyección para la diabetes, pero que se usa para reducir el peso. Esta, puedo decir, Boston Medical tiene dispositivos que van adentro de las arterias. Es decir, hay una cantidad de dispositivos interesantes dentro de la medicina, pero la medicina nueva, la medicina no lo tradicional, que eso siempre funcionó, sino la medicina nueva, nuevos dispositivos para cirugías. Señor Orlando Ferredes, a ver con qué me sorprende. También viene para el futuro la baja de impuestos, los derechos de exportación, que seguramente van a bajar, y ahí la tierra va a ser un negocio muy bueno, porque ya hoy lo es, a pesar de que tiene 33, 34% de derecho de exportación la soja, igual sigue siendo negocio, o sea que cuando se elimina... La tierra productiva, ¿te refieres? La tierra productiva, sí. ¿Y los inmuebles en general están baratos o caros? No, para mí los inmuebles están baratos, todavía puede ser que pueda ser otra tendencia la compra de terrenos para edificios. O departamento, que es el real estate. Real estate, exacto. Y el campo lo ves barato, mirá. El campo lo ves barato también. ¿Y el señor del blanqueo? A ver qué nos puede decir de inversión. Yo te tengo mal acostumbrado. Te voy a tirar una perlita y un warning. Dale. La perlita es, a Orlando que le gustan los bonos, acá los bonos que se llaman cupón cero, digamos, el T-bill, por ejemplo. Vos lo compras a 95, lo amortizas a 100. Eso en realidad paga el 35%. Para que pague el 15%, los tenés que vender 15 días antes de su vencimiento. Si no, paga el 35%. Y después el warning es, ojo con el blanqueo,
que no los corran con el tema del tratado entre Estados Unidos y Argentina, porque está vigente desde el 1-1-23, pero no está operativo para Estados Unidos hasta que se satisfaga del secreto fiscal de Argentina. Con lo cual, si van a blanquear, háganlo por las razones que sean, pero no necesariamente por ese tema. Gracias, Guillermo. Recordá suscribirte a nuestro canal Mundo Dinero, que podés ver de nuevo nuestro programa y todos los contenidos que subimos siempre, Mundo Dinero en YouTube. Y también, por si son nuevitos, tenemos ¿Qué hacemos con los pesos? Pero versión streaming, todos los martes 18:30 en vivo. Ahí respondemos consultas a la gente en vivo. Estamos mucho más distendidos, tenemos más tiempo. Nadie nos corre con la tanda, con esto, con los problemas técnicos. Así que martes 18:30 en nuestro canal Mundo Dinero de YouTube. Te suscribís, ponés la campanita y te va a salir toda la información. Daniel Vicien, gracias por visitarnos. Gracias Orlando Ferreres. De nada, un placer. Gracias. Gonzalo, Guillermo, también un placer. Bueno, y recuerden, sábado 22 horas, muy buena semana. Descansen el domingo y nos reencontramos semana que viene. Chao.